Bona tarda, Xavi. Fins ara havíem parlat molt de com volíem que l'equip guanyés. Volia preguntar per com volíem o com volem que l'equip perdi. No? Fins ara a Europa l'havíem vist en partits que s'havia revelat. No sé si tens la sensació avui que li ha costat reaccionar o revelar-se contra el que estava passant fins l'últim quart d'hora on han aparegut els canvis que han arribat des de la banqueta. Sí, jo crec que la primera part no m'ha estat malament, no m'ha estat malament, hem dominat, hem tingut el Madrid al seu camp, hem canviat l'estratègia, el plan d'atac, perquè ells posaven dos pivots i al final no hem trobat entre línies gent, hem fet línia de tres, hem posat l'Usman per dins, per fora, amb el Pote, i tinc la sensació que hem tingut les nostres opcions sense fer un bon partit, hem tingut l'empat a un, no l'hem fet, després ha arribat el 2-0, la segona part ells han estat molt bé, els primers 20-25 minuts ens han dominat ells, i després amb els canvis hem estat més agressius, més contundents, que ens ha faltat moltíssima contundència avui, hem de competir molt millor, hem de ser molt autocrítics. Si volem guanyar aquest tipus de partits i competicions o títols aquest any, hem de canviar la mentalitat, hem de canviar la dinàmica, no estem en una dinàmica positiva, estem en una dinàmica negativa i això ens està pesant. No? Bé, tinc la sensació que sense fer un bon partit hem tingut les nostres opcions, hem tingut el 2-2 al final de l'Ansu, al final hem tingut fe, hem tingut amor propi, però no és suficient, hem de fer més coses, hem de competir molt millor. Avui estem davant d'un equip molt madur, que sap el que fa, que aprofita els seus moments, al final el futbol són moments i nosaltres els hem tingut, el Madrid també. El Madrid els ha aprofitat, nosaltres no. Però bé, sí, hem de millorar, estem en una mala dinàmica i l'hem de canviar a partir ja del dijous. Marta, sí. Hola Xavi, Marta Ramon, en directe al Barça jugar RAC1. Com creus que afectarà l'impacte d'aquesta derrota en la Lliga, que és on estàveu millor de joc i de resultats, i en aquest sentit, amb aquesta mirada llarga, què et preocupa més del partit d'avui aquí al Bernabéu? Bé, em preocupa doncs, que no hem estat al nostre nivell de joc. Estem davant d'un equip, d'un grandíssim equip, que té les coses molt clares, que no li importa tancar-se en bloc baix, en bloc mig i sortir al contraatac, i ho havíem parlat, i el primer gol no pot passar. El primer gol no pot passar, hem de fer falta. I vas al descans amb 2-0, en pràcticament doncs, el Madrid aprofita els tres contraatacs que té, i nosaltres estem allà i no generem. No? Això és el que em preocupa, que no ataquem bé, que no aprofitem els nostres moments. El futbol moltes vegades sense estar bé, has d'aprofitar els moments, de l'empat a un, de l'empat a dos, hem de fer més coses, està clar, no? Hem de ser molt autocrítics, avui estic molt decebut, molt decepcionat, molt trist, no és un gran dia, però estem en una dinàmica negativa i l'hem de canviar ja, l'hem de canviar a partir d'allà. Són tres punts, la lliga és molt llarga, però no em consola tot això, al final... Hem de fer més coses durant els partits i ser més madurs, competir molt millor. Bona tarda, Xavi. Laura Brugués, en directe per TV3 i Esport3 al Gol a Gol. Parlaves també el dia del camp del Bayern de ser més competitius, una paraula que has anat utilitzant i que avui també has utilitzat. Què ha de fer aquest Barça per ser més competitiu i per revertir tota aquesta situació, aquesta dinàmica negativa? Bé, madurar a base de castanyes. No? Al final, la castanya que ens vam emportar l'altre dia contra l'Inter, contra el Bayern, a Milán, avui, al final són errors nostres puntuals, que moments que no controlem el partit, que no es fa el que s'ha de fer. El primer gol s'ha de fer una falta. I en el segon és comunicació de que l'Eric la pentina si està sol al Koundé. Vull dir, al final són errors nostres que paguem molt car. I en aquest nivell, Madrid, Bayern, Inter, està tot molt igualat i no aprofitem els nostres moments. No? I també hem de ser més efectius. Generem 3-4 ocasions molt clares i no les aprofitem. Evidentment hem de jugar molt millor, però també aprofitar els nostres moments quan no estàs tan fi. No? Hola, Xavi. Bona nit. Hola, bona nit. Bona tarda. Adrià Albets, en directo para el carrusel de la serie Moguts de Ser Catalunya. Hablabas ahora, igual que el día del empate contra el Inter, de errores individuales, errores puntuales. Y hay una frase que tú repites mucho cuando te preguntamos después de un mal partido, que es, esto lo habíamos hablado. Lo habláis, pero no sale. Entonces, ¿es una cuestión de que a los jugadores les cuesta asimilar lo que les pide el entrenador? ¿No lo entienden? ¿Cuál es exactamente el problema? Porque tú, de alguna forma, apuntas a los jugadores. No, yo no apunto a los jugadores, yo soy el máximo responsable. Esto no va a pasar nunca en la vida. No, nunca en la vida va a pasar que yo apunto a los jugadores. Pero yo explico lo que nos ha pasado. Si yo estoy en el barco capitaneando esto,
Para nada. Es un error mío también de no transmitir, a lo mejor de no poner más énfasis en lo que tenemos que hacer. Pero que no son errores. Si hablamos de lo que ha pasado, pues son errores puntuales. Errores de concepto del juego, de madurar, de competir mejor, pero es fútbol. El fútbol es un juego de errores. Lo decimos siempre, que hay que minimizarlos. Hoy no lo hemos hecho. El Madrid los minimiza y maximiza su potencial, que es mucho, muchísimo, ¿no? Aprovecha sus momentos y por eso es un grandísimo equipo. Por eso lleva años ganando con esta base de equipo títulos. Al final nosotros estamos empezando, es un equipo en construcción, pero tenemos que madurar para conseguir competir a este nivel. Sí, ahí. Hola, buenas tardes, Xavi. Alfredo Martínez para Radio Estadio Onda Cero. Una semana muy negra con dos derrotas graves e importantes que pueden tener consecuencias en las competiciones. Es el momento, tú has hablado de agresividad, de competitividad, quizás es el momento de empezar a refrescar al equipo para que hacer un reset y mirar de cambiar muchas cosas. Sí, creo que lo he dicho. Al final es cambiar la dinámica, ¿no? En el fútbol la temporada es muy larga y tienes un momento que estás mal, que estás bajo, que estás en un pequeño bache. Pues bueno, es este momento, ¿no? Hay que ser fuertes, hay que seguir creyendo, seguir trabajando y no conozco otra manera de llegar al éxito que seguir creyendo y seguir trabajando. Entonces hay que insistir, empezar a recuperarnos ya mañana y pensar en el jueves que esto sigue. Por suerte pues son solo 3 puntos. Y hay que empezar ya a preparar el jueves, el día del Villarreal. Hola, Xavi. Elena Condice, Tiempo de Juego de la cadena COPE. Ha sorprendido la suplencia de Gavi, después ha entrado en la segunda parte. ¿Crees que ha sido uno de los cambios que ha ayudado a cambiar el signo del partido? Sí, han entrado muy bien. Es una nota positiva, es que tanto Ferran como Ansu, como Gavi, como luego Kessié nos han ayudado y al final han entrado bien, o sea que... Sí, una nota positiva es esta. Otra es que tenemos fe hasta el final, que creemos, que hemos hecho el 2-1 y con la opción de hacer el 2-2 sin hacer un buen partido, está claro, ¿no? Pero hemos tenido nuestros momentos para sacar algo positivo de aquí y la pena que no lo hemos conseguido. Hola, mister. ¿Qué tal? Buena tarde. Hola. Alejandro Segura de Radio Marca. Hablabas en la primera respuesta de contundencia, de falta de contundencia. ¿Crees que el Madrid os ha ganado en intensidad también en el día de hoy? No, en intensidad no, yo creo que nos ha ganado en madurez. Madurez del juego, en saber competir. En eso sí, tengo la sensación de que hemos competido peor que el rival hoy, que el Madrid. Sí, por eso han ganado el partido, porque ellos compiten muy bien y saben lo que tienen que hacer en cada momento, ¿no? Es un equipo más maduro que el nuestro en estos momentos. Josep Capel de Radio Nacional. Buenas tardes, Xavi. Buenas tardes. Has hablado antes de errores puntuales también el día del Inter. Sin embargo, el equipo desde hace 4 o 5 partidos, después del parón, parece que le cuesta más defender en las transiciones, algo que habitualmente ya le cuesta, pero ahora le cuesta más. Y además también crear peligro. Hoy, por ejemplo, habéis llegado menos a portería, menos en el último cuarto de hora. Y no sé si te preocupa especialmente la falta de juego del equipo, tanto para ir para atrás o incluso para crear peligro. ¿Y qué es lo que ha pasado? La diferencia entre el principio de temporada y ahora estos últimos partidos. Gracias. Sí, claro. Te preocupa todo, ¿no? Sobre todo cuando no llega el resultado y analizar el porqué. El porqué estamos de esta manera, ¿no? Bueno, miraremos el partido repetido, analizaremos, mejoraremos cosas. Seremos autocríticos también desde dentro, desde el staff, cosas que no estamos haciendo bien y mejorar para que el jugador se sienta cómodo y pueda rendir al máximo como lo íbamos haciendo hasta hace una semana. Gracias.